¿Cuál vas a hacer ahora? Oh, la tiro. Tienes que hacer ejercicio. Oh, oh. Miren esa pepa. Y salí así, llegué la más fuerte y salí la más floja. Buenos días, bienvenidos a Viera Family Vlogs. Hoy es un gran día para vivir. Tengo un trabajo bien grande, bien grande. Mi nombre es Yomar. Yo soy el papá de Viera Family Vlogs. Por ahí atrás está Oliver. Oliver, di hola. Sí. Hola. Vincent, nuestro otro hijo, y mi esposa Itza. Bienvenidos, nosotros somos una familia que nos dedicamos a hacer vlogs aquí en YouTube y siempre nos encanta compartir nuestra vida con todas las personas que están a nuestro alrededor y las personas que ven nuestros videos. Miren, algo que hoy yo tengo que hacer es un trabajo en el que mi esposa me acaba de meter obligatoriamente. Pues miren, tengo que decirles que hay unas cajas en esta casa, en medio de todo, que están aquí, mírenla ahí, esas cajas, esa otra que está allá, esta otra que está aquí, y me están volviendo loco. No puedo continuar con tantas cajas en entremedio, pero les quiero decir acerca de estas cajas. Estas cajas son unos equipos de hacer ejercicio. Estas cajas que han estado aquí ha sido el gimnasio de mi hijo Oliver. Él le ha encantado hacer ejercicio aquí. Oliver, muéstrame cómo es que tú usas ese banco. Ese. Ahí. Ah. Cuidado, no te caiga. Métele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Oliver. Oliver, cómo tira las pesas. Justo esa caja donde Oliver hace esos ejercicios es el banco de hacer ejercicios de pesas y demás. Oliver, ¿qué tú crees si papi te instala el banco que está allá adentro hoy? ¿Te va a gustar? Sí. ¿Para que puedas hacer ejercicio? Sí. Oh, el verdadero banco, que es lo que está allá adentro. Y ahora Oliver nos va a mostrar, antes de yo seguir con la instalación, cómo es que él utiliza el gimnasio que él ha creado aquí con las cajas que tenemos. Dale, viene. Dame pecho, 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 pecho. Ajá, ja, ja, ja. Oliver, ¿el próximo ejercicio cuál es? Pero no es solo instalar, no es solo poner todas las partes juntas. Les voy a mostrar qué tengo que hacer. ¿Cuál vas a hacer ahora? Oh, la tiró. Ajá. Ahora es a subir en las cajas. Ah. Jump box, eso es step up. Ajá, muy bien. ¿Y qué va ahora? Ya terminaste ese. ¿Cuál es el próximo? Next one. Next one is. Ajá. Y ahora utiliza esa caja para caminar sobre ella y hacer balance. Wow, Oliver, mira. Eso es como en gimnástico, ¿verdad? Sí. Así que él ha utilizado las cajas muy bien para hacer lo que es, pero con todo adentro. I did it. Muy bien, Oliver, muy bien. ¿Y qué va a hacer ahora? Ah, va a caminar de vuelta. Sí. Dale. Sure, eso, eso mismo, eso mismo. Muy bien. Cuidado con el screen. Mantén el balance. Eso, Oliver. Next. ¿Cuál es el próximo? Oh, las pesas. Cogió las pesas. Ajá. Muy bien. Entonces tiene poco espacio, bendito. Pero nada, él lo ha hecho ahí y ha hecho ejercicio casi todos los días. Me gusta, Oliver. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me gusta esa fuerza y la cara de concentración, miren. Esa es la cara que uno tiene que tener cuando hace ejercicio. Focus. Well, you be strong. Ajá. Your face is going to be red. Oh, que sí. Para ser fuerte, tu cara se va a poner roja por la fuerza que hace. Sí. Muy bien, Oliver. Pues ya sí. Ya tuve tu rutina de ejercicio en las cajas de las máquinas de hacer ejercicio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esa pepa! ¡Esa pepita! ¡Oh! ¡Está fuerte! I gotta be that strong. Ah, tienes que seguir. Y él sigue y sigue y sigue. Así que me toca trabajar alrededor de él ahora. Estas son todas las cajas que le acabo de enseñar, pero no solo son esas cajas. Miren las otras. ¡Oh! ¡No puede ser! En el medio se nos hace dificultoso poder abrir la puerta del carro. Nada,
las cajas están en el medio, pero como les dije, tengo que hacer otra cosa más. Y es que yo tengo que desinstalar todo este rack, ubicarlo en otro lugar, que sería donde están las cajas que le acabo de mostrar, para entonces poder instalar el otro rack aquí. Parece que me toca trabajo. Oh, esto yo no sé si lo voy a hacer en un mismo día. Yo creo que lo voy a hacer en 2 o hasta 3 días. Todo depende de cuánto, cuán dificultoso sea, cuán complicado pueda ser, cuán pesado pueda ser, con cuánta ayuda voy a necesitar. Pero nada, yo sé que yo lo puedo hacerlo. Yo fui el que instalé ese banco, ese rack que está en la parte de atrás de mí. Yo sé cómo desinstalarlo. Lo movimos en una ocasión para acá, para esta otra casa, porque lo habíamos comprado en la casa anterior. Así que yo tengo más o menos la idea y sé lo que voy a hacer. Pero este rack no tengo la más mínima idea de cómo es que se instala. Tengo que ir por las instrucciones y ver y... Pero nada, la cosa es que tengo trabajo y voy a hacerlo. Oliver, ¿qué tú crees de todo ese trabajo que papi tiene que hacer en el día de hoy? Like 20? Es mucho. 20, 20 es mucho. Bueno, la cosa es que, Oliver, ¿tú me vas a ayudar? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿O tú vas a irte a jugar Nintendo Switch y la tableta? Sí. Ok. Ya ha pasado bastante tiempo, les quiero enseñar cómo voy. Es sencillo, simplemente estaba reorganizando la zona para poder ir moviendo de un lado para otro. Ok, ya como pueden ver, ya está el piso recogido, saqué todas las sillas de aquí, todo está puesto en la parte de allá. Entonces las cajas ya las puse en la parte de afuera, ya estoy listo para empezar a colocar cosas allá adentro. Miren, aquí están todas las cajas. Todas las cajas que las tuve que mover y pesan un montón. Ahora va el proceso que el que no quisiera hacer, porque instalar, a mí me gusta instalar cosas, pero como les dije, tengo que desinstalar ese, sacar todas las cosas, y ahora voy a comenzar. Vamos a ver cómo se hace. Un pequeño haul de Shein. Hay un código, es SS24 AITSA, para un 15% de descuento. Este traje está precioso, súper cómodo, me encantó. Los zapatos que ves son flat, son bien cómodos, el color me gustó porque combina con todo. Estos son súper chic, bien bonitos y cómodos también. Este pantalón es color azul oscuro, tiene zipper, bolsillos, es bien cómodo, estira bastante. La camisa es transparente, tiene unos detalles de flores muy linda y tiene dos botoncitos atrás. Esta crop top súper linda, viene en color blanco también, es una de mis favoritas. Esta blusa es bien cómoda, estira, es de manga larga, tiene tres botoncitos atrás bien lindos
y es un poco transparente, como puedes ver, muy linda para poner sobre cualquier top. Este top florido me gustó muchísimo, tiene colores azul oscuro que va perfecto con el pantalón, tiene unos straps arriba que así es como se amarra, los sueltas, los pones a tu altura y es súper cómoda. Este top es estilo halter, color crema, muy bonito, es un color que pega con muchas piezas, me gustó mucho cómo se ve, los straps no ajustan y si la sacas por afuera así es como se ve. Este conjunto deportivo lo pedí tamaño mediano y pienso que aún así estaba la parte de arriba pequeña, la parte de abajo súper bien. Este es un crop top blanco, viene en diferentes colores. Esta camisa súper linda, viene en diferentes colores también, es tamaño pequeño. Esta próxima es tamaño pequeño y también viene de diferentes colores. Este suéter me gustó muchísimo, lo compré porque Yomar tiene una camisa así como esta, pero lo conseguí en suéter y se ve súper lindo, bien deportivo, sport, fresco, me gusta. Este traje es bellísimo, me gustó, tiene como que la costura por afuera y es tamaño mediano. Muy cómodo, una tela súper suavecita. Y hay un código, no lo olvides, es SS24 AITSA para un 15% de descuento. Y ya acabo de terminar con todo lo que tuve que sacar de aquí, de esta zona. Miren, ya está limpiecito, recogido. Y vamos a empezar, pero yo no voy a instalar todo el rack hoy. La cosa de esta nueva, que todas esas cajas que están ahí. No. Pero sí, porque los niños quieren hacer ejercicio y pues voy a instalar el bench, el banco que Oliver quiere o ha hecho ejercicio sobre él, donde lo vieron ahorita en esta caja. Voy a instalar eso ahora y miren cómo ya están todas las cosas ahí de nuestro banco y nuestro gimnasio. La verdad que dio mucho trabajo ponerlo todo ahí, pero hay que hacer el trabajo que hay que hacer porque hay que hacerlo y ya. Miren, voy ahora a hacer eso, a instalarlo, y ahorita nos verán haciendo ejercicio. Y les quiero mostrar el progreso. Ya instalé el banco, tiene varias formas. El banco ese está cool, me gusta, chévere, bastante sencillo. Y ahí están las cajas del resto de la instalación. Eso ya lo hago mañana porque nos vamos a ir para el gimnasio a las 4 de la tarde, ya mismo es. Pero Vincent y Oliver tienen que hacer ejercicio, o van a hacer ejercicio, o quieren hacer ejercicio. Y ya les tengo lista la zona para que puedan hacer los ejercicios que les toca el día de hoy. Y los voy a llamar ahora para que vean el equipo nuevo y lo que estamos haciendo y lo nuevo que va a pasar aquí en el gimnasio. Vincent y Oliver, vengan. Por ahí viene, miren a Oliver. Oliver, mira el banco, mira. Mira el banco nuevo. ¿Te acuerdas que tú hacías ejercicio en aquella caja de allí? Pues ahora está aquí. Eso es lo que estaba allá adentro, Oliver. ¿Te gusta? No, no te gusta, pues yo te lo pongo como tú quieras. Mira, Vincent, ya tenemos aquí, papi te acaba de hacer un circuito de CrossFit o ejercicio, como ustedes lo quieran ver, para que puedas hacer ejercicio ahora, ¿ok? Ok. Y acabamos de comenzar el cambiera, aquí están los nenes haciendo ejercicio, mira a Oliver haciendo chest press, Vincent overhead press, el sol está bien fuerte. Que es bueno porque hace frío, pero el sol pues nos mantiene caliente. Dale, Vincent. Eso, Vincent. Y después de eso, Oliver, vas a hacer a caminar hasta allá con las pesas. Camina para allá. Farmer's walk, vamos. Dale, Vincent, aquí. Aquí, vamos para el banco. Vamos, son 10. Dame 10. Y tenemos allá a Oliver caminando. Míralo con las pesas en la mano. Eso, Vincent. Muy bien, muy bien. Lo importante es que regrese. ¿Ya, Vincent? Sí. Ok. Ahora, Farmer's Walk. Coge aquello, los kettlebells. Muy bien, Vincent. Viene, Vincent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. 7, 8, 9 y 10. Ah. Muy bien. 2, 3, 4,
5, 6. Wow, y la velocidad de Vincent aquí está cogiendo velocidad en los step ups o jump boxes. Eso cansa, ¿verdad, Vincent? Oh. Dale, Oliver, ¿qué vas a hacer ahora? Coge las pesas. Bíceps, mira así, Oliver. Así, eso. Break de agua por allí. Y así los vamos a dejar. Todavía le faltan un poco más de ejercicio a los nenes, pero vieron la rutina que están haciendo y cómo lo hacen. Qué bien. Me gusta mucho, me gusta. Y por ahí va Vincent dando las vueltas a la casa. Por aquí debe venir Oliver ya. Mira, Oliver. Dale, Oliver. Te faltan 3 vueltas. Corre, corre, corre. Ahí va Vincent otra vez. ¿Cómo le fue el ejercicio hoy? Bien. ¿Les gustó? Sí. Qué bueno. Oliver se fue a correr. ¡Uy! Ya Oliver viene por ahí otra vez, qué rápido. Oliver. Pues así se acabó la clase de hoy de ejercicio de los niños. Buenos días, que diga buenas tardes ya. Al fin salgo en el video. Saludos. Yomar ha estado hoy presente, presente. Cansado. Cansado. Mira, en serio, estamos cansados. Yo dije esta anoche le dije a Yomar, Yomar, mañana es el día del amor. Y Yomar hizo. Yo ni sabía, ni me acordaba, nada, cero, borré completo. Bendito. Pero esta es nuestra cita. Y nosotros amamos a nuestros hijos y todo, pero, o sea, eso es real, o sea, vamos a ver cómo lo puedo decir. Lo amamos. Innegable. Iba a decir incalculable, pero esa no es la palabra. Pero siempre es bueno tener un ratito, un breakcito. Sí, lo que pasa es que antes de venir, hemos hecho tantas cosas hoy que estamos súper cansados. Yo me siento como drenada, y no es físico, es como mentalmente, necesito acostarme a hacer nada. Pero nada, ahora vamos a entrenar. Están saludando a Yomar. Bueno, vamos a calentar juntos. Esto es algo que a mí y a Yomar nos encanta. La pasamos súper bien cuando estamos haciendo ejercicio. Así que vamos a entrenar un poquito para que vean lo que hacemos. Mira mi outfit. Todo el mundo está de rojo, pero a mí me encanta el rosa. Y mira qué lindo los corazones. Las trenzas. Mira, Yomar, salte para acá para que... Para que te vean. Ok, ok. Entonces. Estoy preparándome. Entonces tengo un matching set. Así que, bueno, tengo frío todavía, me lo quito ya mismo, pero estoy bien contenta. Eso va. Don't worry, it's okay. Estoy bien contenta con la ropa que tengo, así que, mi amor, ¿qué es lo que toca hoy? Bíceps y tríceps. Bíceps y tríceps. Y abdominales y piernas. Ay, estoy bien contenta porque voy a hacer los kickbacks que son así. Y traje los ankles, los que va aquí. Siempre se me estaba quedando todos los días. Así que vamos a crecer el booty. Por el día del amor. Dale, mi amor, por mí. Dale. Métele 100. Sopla. Oye, mi amor, ¿y qué es lo que más te gusta de estar conmigo? Dale. Lo que más me gusta de estar contigo. Sí. Que siempre quería estar contigo y ya estoy contigo. Cuando éramos novios estábamos en chula todo el tiempo. Ajá. Y siempre queríamos estar juntos. Nos amanecíamos hablando por teléfono. Y salía el sol.
el tiempo pasaba y no teníamos cansancio. Espérate que no puedo hacer ejercicio de hablar. Oye, tú de puedes esto. Seguir hablando, ando ahí. Ay, no, no puedo. Y este es el último set de esta máquina. Dale, termínalo. Pero es estar contigo. Ay, qué bonito. Ahora te toca a ti. No, tienes que hacer ejercicio. Pues a mí lo más que me gusta. No, mi pregunta es otra. Oh, ok. Ok. ¿Qué momento de nosotros dos te ha marcado? Que no has podido olvidar, que te ha encantado y que te gustaría a lo mejor volver a repetir. Oh. Wow. Oh, oh. La luna de miel en Dorado. ¡Ea, rayo! Y después irnos de crucero. Día entre esa noche yo tenía un traje, tú sabes, como transparente. Uh-huh. Entonces, tenía unas perlas en la espalda bien lindo, ¿tú te acuerdas? Seguro. Lo tuve que botar porque se puso amarillo. Pero era muy bonito, fue algo muy bonito. Yo, María y yo nos guardamos hasta el día de nuestro matrimonio. Y eso fue algo muy bonito. ¿Por cuánto voy? Por 5. No. Wow, Oliver. Oh, se lo comió. Lámbete. Este está difícil de lamber. Mami le está enseñando cómo lamberse la. ¿Te gusta, Vincent? Sí. Wow, no, mira, se llevó el frosting de una, Oliver. Sí. Oye, Vincent, ¿te acuerdas cómo yo te enseñé a hacer cupcake? ¿Quieres que te lo haga? Un cupcake. Como un sándwich. Sí. Vamos, mami, a hacer los trucos esto. De la gente que hace come dulce. Esto me lo enseñó un famoso, que no me acuerdo quién es, pero un famoso me lo enseñó. Ajá. Que hace películas de Hollywood. Hay que tener paciencia y calma. ¿Tu esposo? No, mi esposo no fue. Bueno, yo estoy en una película de Hollywood. Y tienes un... ¡Ah, mira, un sándwich! ¡Sándwich! Enséñalo, mira. Mira qué bonito el sándwich de mami, del mismo color de la ropa de mami. ¡Qué lindo! Acho, hice las nalgas, el ejercicio que no les enseñé porque él está bien lleno el gimnasio, pero se me trancó esto aquí atrás. Ajá. Y salí así, llegué la más fuerte y salí la más floja. Gateando. Mal. Todo el mundo yo creo que se dio cuenta porque tuve que parar de golpe, me puse en el piso, un pequeñito show. Pero ya terminamos, ¿nos vamos? Se nos va uno. Ok, vámonos. ¡Ah! ¿Y quién dijo que esta luz no alumbra? Mira, para los que no tienen luces, graben debajo del extractor. Yo le decía a Yomara, yo cadezco de palabras, yo no sé qué pasa. Hay que leer más. Yo tengo Audible, debería de escuchar más Audible, nada. Tengo una situación. ¿Cuál es, mi amor? Ok, es que nosotros le preguntamos a Oliver si quiere comer algo y entonces empieza a decir que no quiere. Uh-huh. Y después cuando Vincent lo tiene... Dice, yo quiero. Los otros días hice mac and cheese. Y yo estaba cansada. Y entonces le pregunté muchas veces si quería. Y Omar se lo comió sin querer, queriendo. No, en verdad yo no quería. Yo solo lo comí porque... No. Era lo que había en ese momento. Entonces, dicha esa historia, Oliver viene cuando Omar se lo acabó hace como un minuto. Y dice, yo quiero mac and cheese. Y yo... Y hay una caja ahí de mac and cheese que compramos hace tiempo, que no ha expirado, pero que yo digo, mira, aunque se coma la mitad y botemos el resto, porque eso está ahí, y no se está comiendo, se lo hice y dejó la mitad como quiera. Y ahora le estoy haciendo a Vincent un grilled cheese sandwich con este queso y el pan de que él consume, que es este de whole grain. Y vamos a ver si Oliver se antoja de un grilled cheese sandwich cuando se lo dé a Vincent. Hijo, ya está listo el grilled cheese sandwich. Mira quién llegó ahí, espérate. Hola, Oliver. ¿Quién es él? ¿Qué? ¿Qué? No quiere. ¿No quiere, ¿ah? ¿Estás seguro? Yo te lo hago, mi amor, pero después de esto tenemos que... Dime, ¿quiere? No. ¿Quieres? Sí. Lo hizo. No lo hizo otra vez. Y yo se lo voy a hacer. ¿Cómo no se lo voy a hacer? Pero tenemos que aprender, yo voy a tener una conversación con él,
pero yo creo que esas son etapas que los niños pasan. Oliver ya está. Mira, escúchame. Para la próxima vez que mami te pregunte, piensa bien las cosas, ¿ok? Porque yo te pregunté ahorita y me dijiste que no y después me dijiste que sí, ¿ok? Ok. Gracias. Mi amor, si puedes ver aquí 30 segundos a la luz más bella del día de hoy. Dale. Miren, les damos muchas gracias porque hayan llegado hasta el final del video. Este fue nuestro día del amor. Para nosotros es un día muy normal como cualquier Exacto. otro. Pero lo queríamos compartir con ustedes porque yo sé que algunos de ustedes lo celebran en grande. Sí. Y es muy importante para muchos, así que esto fue lo que nosotros hicimos. Sí, felicidades. Sí, esperamos que lo hayas pasado bien. Y si eres nuevo, suscríbete, enciende la campanita. Dale like al video. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Bye. Bye.